Bueno, hablando acerca de tanta flora y tanta fauna, de hecho ahorita aquí hay una mujer rusa, rusa con su hijo aquí al lado, pero si veo que les va a regañar, no sé por qué. Pero bueno, en esta esquina de la pirámide podemos ver otro enfoque, cómo se eleva sobre el cerro, ¿no? Me recuerda un poco al Tepozteco, que también está un cerro y bueno, esos contrastes de luz. Qué bueno que la gente venga con sus familias. Y bueno, voy a tratar de enfocar un poquito más a ver si se distingue. Porque en realidad es un complejo arquitectónico, bueno. Me impresiona, me agrada la sensación. Es muy distinta a la sensación que he sentido en Cholula o en Teotihuacán o en Chiapas, en Palenque, que también es, bueno, mucha vegetación, bueno, también me recuerda. O bueno, Yucatán es, de verdad, bueno, a lo mejor a alguien sí le gustan los climas cálidos, a mí no me gustan, de verdad es un clima muy caliente, así como que, lo bueno es que se suda bastante, ¿verdad? Aquí habla un poco sobre la flora. Dice que los pueblos prehispánicos nos heredaron la herbolaria y la medicina tradicional. La verdad es que hoy desconocemos mucho de la herbolaria, pero la naturaleza siempre es sabia, se habla también de plantas masculinas y plantas femeninas. Las plantas masculinas pues tienen formas de genitales masculinos y las femeninas pues también las redondez, ¿no? Y se parecen mucho a los órganos enfermos. Entonces por ellos se basan mucho en la civilitud y bueno, tienen una rica cultura de la herbolaria. Creo que voy a bajar para checar otras cosas. Las vidas, mira.